Hola, ¿cómo están? Soy Laura Martínez de Histología y Embriología. Ya tuvimos alguna clase antes. Vamos a empezar con una serie de varias clases donde vamos a ver los tejidos. En la primera clase de hoy vamos a ver la introducción a la biología de los tejidos. Para poder estudiar estos temas, cualquier libro de histología les sirve. Tienen el Sobota, otro histología y biología celular, el Steven Siloue, y si no, si tienen el ROS o el Genes o algún otro libro de histología reciente, también les sirve. Antes de arrancar con el estudio de los tejidos, habría que preguntarse qué es lo que lleva a la formación de esos tejidos y a su vez cómo se forman los órganos. Cómo a partir de una sola célula, que es la primera célula del organismo luego de la fecundación, ocurren procesos que llevan a la formación de un organismo multicelular. Para eso ocurren varios eventos. Uno de ellos va a ser este que está señalado acá, que es la proliferación celular, ¿sí? Se dividen en general por mitosis las células somáticas. También ocurre muerte celular en forma programada y fisiológica para generar, por diversos motivos, para generar formas o diversas o en diversos procesos. También ocurren movimientos de las células se pueden trasladar, migrar en forma individual o moverse en capas. Ven acá cómo se intercambian a partir de este acúmulo, células que parecen un poco distintas, ahora se intercalaron. También cómo se pueden trasladar, como les decía, migrar de un grupo a otro o moverse como capas todas las células juntas. También ocurre la diferenciación celular, es decir, cambios en el fenotipo de las células, en las características de las células. Partimos acá de unos tipos de células que generaron tipos celulares diferentes, ¿sí? Y después, lo otro que va a ocurrir en todos los procesos van a ser una serie de interacciones, de señalización, de procesos de inducción. Esto que está marcado acá con estos puntitos verdes, como estas señales que vienen de estas células más oscuras acá, van a hacer algo sobre las células más claritas que van a hacer que cambien. Y ven, acá tenemos las células marrones y ahora las claritas se convirtieron en estas otras. Y así todos estos procesos, son los que van a llevar a la formación de los distintos tejidos. Bien, en relación a la diferenciación celular, cómo a partir del genoma que es igual, ocurre un cambio en la forma, en las funciones de las células, eso va a ser resultado de una expresión distinta, diferencial de los genes. Es decir, que un organismo multicelular, los tipos celulares diferentes que vamos a tener, va a ocurrir eso, la formación de dos tipos celulares diferentes, cuando esas células empiezan a sintetizar y acumular distintas colecciones de moléculas de ARN y por lo tanto de proteínas. Vamos a tener entonces células diferenciadas, especializadas, ¿sí? Que van a cumplir determinadas funciones y vamos a tener células que pueden permanecer en un estado más indiferenciado o en distintos grados de diferenciación, que van a ser aquellas células que pueden permanecer también en el adulto, o sea, de hecho, permanecen en el adulto y que van a participar en la renovación y en la reparación de los tejidos del organismo. Ese proceso de diferenciación celular que va a ocurrir a partir de una célula no diferenciada, que en este caso acá ven que les puse pluripotencial, es un proceso gradual que va a involucrar a varias generaciones de células. Esto significa que puede haber proliferación, entre que una célula cambia, después puede proliferar en ese estado varias veces o pocas. El hecho es que esa célula pluripotencial va primero a sufrir un proceso de especificación que puede ser reversible. ¿Sí? O sea, como que hay cambios que son reversibles, después una determinación hacia determinado tipo celular que ya va a ser irreversible y
va a llegar finalmente al estado diferenciado. Ese proceso, esos cambios que van ocurriendo, como les decía, puede haber proliferación en el medio, ¿sí? Y lo que importa también, que es algo importante, es que esta célula pluripotencial va a dar origen por especificación a otro conjunto de células, pero también se autorrenueva y permanece. Estas, las que están especificadas y aún más las que están determinadas, tienen cada vez menos posibilidad de cambiar su destino, es decir, tienen cada vez menos potencialidad. La potencialidad, a medida que se va diferenciando, se va restringiendo. ¿Cuándo va a ocurrir este proceso de diferenciación celular? Eso es lo que viene acá. Va a ocurrir, por supuesto, durante el desarrollo embrionario en forma muy, muy frecuente y muy rápida, pero también va a ocurrir durante toda la vida del individuo, durante la cual vamos a tener células con diferente grado de potencialidad que participan en la renovación y reparación de los distintos tipos de tejidos. Bien, en las primeras etapas de ese desarrollo embrionario, digamos, va a ocurrir una serie de cambios de proliferación. Primero, proliferación muy rápida sin crecimiento, que lleva a la formación de esta estructura que tiene una cavidad y que tiene en uno de sus polos una masa celular, por una serie de diferenciación, proliferación, movimientos, los que acabamos de ver, en ese sector, en esa masa celular, va a ocurrir un aplanamiento y va a llegar en un momento a la formación de tres capas, que son las hojas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Que van a dar origen a distintos tipos celulares, ¿sí? Como ven acá, células epiteliales de la piel, neuronas, células pigmentarias derivan del ectodermo, varios tipos de tejidos o células de distintos tipos de tejidos derivan del mesodermo y otros del endodermo. Acá hay una tablita que no me voy a detener, pero que está bueno que la tengan, ¿sí? Esta es de Stevens y Lowe, de la histología, y muestra acá en la tabla el grupo de células, un ejemplo, la función que tiene y características particulares de ese tipo celular. Entonces, epiteliales, de sostén y así. No me voy a detener mucho acá. Bien, pero ¿qué es un tejido? ¿Ah? Un tejido, como ustedes van a ver, no tenemos una gran cantidad de tejidos, es un número limitado, aunque hay muchos tipos celulares. Un tejido va a ser un conjunto organizado de células, ¿sí? Que están unidas por adhesiones intercelulares o por materiales extracelulares, y ese grupo o conjunto organizado de células con sus materiales intercelulares y sus uniones van a cumplir una función determinada. Dentro de los tipos de tejidos, las funciones que van a tener van a ser sostener, conectar, revestir, contraer, van a haber toda una serie de funciones celulares, y esos tejidos se van a especializar en algunos de los tipos o en otros, ¿sí? Entonces, los conjuntivos en general van a tener que ver con sostener, con conectar. Van a ser, por ejemplo, los tejidos esqueléticos, los tejidos que van a estar en contacto con otros tejidos funcionales. Los epitelios pueden tener funciones de revestimiento, barrera y de secreción. El muscular en el movimiento y en el nervioso en la comunicación y el control. Pero, digamos, esto es como un esquema demasiado simplificado. En los tejidos básicos del organismo son cuatro. Y ahí vamos a tener los tejidos conectivos o conjuntivos, ¿sí? Dentro de ellos, los conjuntivos propiamente dichos, pero también los especializados, como es el adiposo, el cartílago, el óseo, ¿sí? Y la sangre también la podemos incluir dentro de estos tejidos. Después tenemos el epitelial, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora, el muscular,
y el nervioso. Les recuerdo que en la clase que vimos de mitocondria, y mitocondrias, inclusiones y citoesqueleto, tienen allí una serie de diapositivas donde les comento cómo estudiar, cómo visualizar las células y los tejidos. Les recomiendo que lo relean. Destaco recordar lo que es el poder de resolución y el límite de resolución, que nos permite diferenciar más detalles, ¿sí? Acuérdense de este ejemplo donde con mayor aumento solamente no cambiábamos los detalles que lográbamos ver. Necesitábamos para eso, además del mayor aumento, una mayor resolución. Recuerden los tipos de microscopía, que para el tema de los tejidos, al igual que para las células, también vale y es muy, muy importante. En el caso de la electrónica, acuérdense que no hay colores, sino escalas de grises, que pueden ser de transmisión, donde vemos el interior de las células en general, en forma bidimensional, y la de barrido. Por otro lado, la microscopía de luz con sus diferentes variedades. Y algo importante es que para los tejidos, tanto como para ver las células dentro de los tejidos, es muy importante el poder obtener, sobre todo para las microscopías de transmisión, ya sea de luz transmitida o de o electrónica, obtener cortes muy delgaditos, ¿sí? Lo otro que se tienen que acordar es las distintas formas de procesamiento, tinción y marcado, ¿sí? Porque las células no tienen en general, la mayoría de ellas, colores que nos permitan ver contrastes, y ahí la técnica más habitual de hematoxilina y eosina o técnicas histoquímicas, o para detectar moléculas específicas. Todo esto voy a ir medio rápido. Y bien, de todas estas herramientas se vale la histología, ¿sí? ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. Esa es como la definición etimológica, digamos, lo que significa la palabra. En sí, la histología estudia lo que es la estructura microscópica de los materiales biológicos que obtenemos de distintos tipos de muestras, y también la estructura de los componentes individuales, incluyendo la forma en que se relacionan esos componentes, tanto estructural como funcionalmente. Bien, volviendo lo que es la definición de lo que era un tejido, ¿se acuerdan que es un conjunto organizado de células? ¿Sí? Que están unidas por adhesiones intercelulares y materiales extracelulares. Entonces, hay una interacción entre las células y de las células con la matriz, ¿sí? Y a su vez, la matriz va a ser de intercambio en la unión entre las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz extracelular? Es el conjunto de materiales que se van a disponer en el espacio intercelular, formando una red o un entramado de moléculas que son producidas por las mismas células del tejido, algunas de ellas en más cantidad, otras en menos, pero son producidas allí en el tejido. Y esa matriz va a estar formada fundamentalmente por proteínas de tipo fibrilar, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Estas proteínas en general van a ser en realidad glucoproteínas, ¿ah? Además vamos a tener, como les decía, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. ¿Por qué es importante la matriz? Bueno, en parte depende de lo que, o sea, es importante por las funciones que tiene, ¿no? Va a participar en el mantenimiento de la forma y la disposición de las células, en la adhesión de las células para formar los tejidos y en la comunicación intercelular, como veíamos antes en el circuito que les mostraba. También forma como sendas o vías que permiten la migración celular, pero también la pueden retener o frenar. También participan en la modulación de la diferenciación celular y en la fisiología celular,
mediante la retención y es el sitio donde van a estar ubicados los factores de crecimiento, nutrientes, los metabolitos. Y le va a aportar propiedades mecánicas a los tejidos, ¿sí? Incluso algunos de ellos, sobre todo los conectivos o conjuntivos, dependen para su función de esas propiedades que le confiere la matriz. Esa matriz va a ser diferente en distintos tejidos, en cada uno lo vamos a ir viendo, pero va a ser más abundante en el tejido conjuntivo, ¿sí? Y más escasa en el tejido epitelial y en el nervioso. Acá lo que vemos acá a la derecha en esta imagen, vemos acá parte de un tejido epitelial, ven las células acá muy juntas, ven los límites entre las células, ¿sí? Ven células de distinta forma, pero todas muy juntas entre sí. Por otro lado, en el conjuntivo, que es lo que vemos aquí abajo, vamos a tener células, vieron que son más pequeñas incluso, de hecho muchas de ellas tienen prolongaciones o son alargadas, y no se diferencian, no se logran resolver del resto de los componentes, que en su mayor parte son materiales extracelulares, o sea, componentes de la matriz, sobre todo de tipo fibroso, que es lo que estamos viendo aquí. La lámina basal que habíamos empezado a ver la clase pasada, acuérdense que es como una lámina, como dice la palabra, en realidad lámina a su vez es parte de lo que es la membrana, la lámina más la basal más la lámina reticular conforman la membrana basal, ¿sí? Y esta lámina basal en algunos tipos celulares, como los adipocitos, las células musculares y las células de Schwann, forman una lámina externa, ¿sí? Rodeando completamente a las células, ¿sí? En el caso del epitelio es una lámina basal porque esa lámina de matriz extracelular especializada va a estar en contacto con todas las células basales del epitelio, o si es un epitelio simple, con todas las células del epitelio. Y es una lámina que está en contacto con todas, en diferentes sectores, pero en contacto con todas. En el caso de las láminas externas, una lámina individual para cada célula. En los epitelios, en realidad, la matriz extracelular es esa lámina basal y entre las células hay poco material extracelular, ¿no? Porque las células del epitelio son muy juntas, igual que en el sistema nervioso central, donde también hay algo parecido a una lámina basal rodeando a todos los componentes, a todos los órganos del sistema nervioso central. En otros tipos de tejidos que son funcionales, digamos, en los tejidos que forman de los cuales depende la función, las células de las cuales depende la función, va a haber una lámina externa. En el caso de los epitelios, que cumplen su función especializada, y por ejemplo, si forman un órgano como una glándula, pónganle una glándula salival o el páncreas o el hígado, si quieren, vamos a tener tejido conjuntivo asociado, que va a formar lo que se llama el estroma, y las células, en ese caso epiteliales, van a formar el parénquima. Entonces, estas láminas especializadas de matriz extracelular van a estar entonces en lo que es el límite separando el parénquima de los tejidos de sostén que conforman el estroma, ¿sí? Entonces en los epitelios separa todas las células epiteliales del conjuntivo adyacente y en el caso de los componentes funcionales como los adipocitos, las células musculares y las de Schwann, que están más separadas entre sí, con más espacio intercelular, hay una lámina que las rodea completamente, o lámina externa, que las separa del resto de la matriz del conjuntivo. Acá se suma, además de la lámina basal, que se acuerdan que tenía cuatro componentes básicos, que eran el colágeno de tipo 4, ¿sí? La laminina, el perlecan, que es un proteoglicano, ¿sí? Y laminina, colágeno tipo 4, perlecan y
proteoglicanos, ¿no? O sea, hubo otra proteína que se acuerdan que era la entactina o nidogen, también es el otro nombre de la entactina. Además, acá se suma, ¿se acuerdan que la lámina reticular está formada por fibras que llamamos reticulares? En general, las láminas basales y externas van a estar formadas por las células parenquimatosas, diríamos, por las células epiteliales en un epitelio, por los adipocitos o las células musculares, dependiendo de cuál sea. Esa es la lámina basal o la lámina externa. Mientras que la lámina reticular va a estar formada por las células residentes en el tejido conjuntivo adyacente, ¿sí? Quiero hacer hincapié y resaltar esta región donde en la membrana plasmática de las células, acá están las epiteliales, pero dentro del conjuntivo o de otros tipos celulares pasa lo mismo. En la zona donde la célula se une a algún elemento de la matriz, vamos a tener esta estructura donde hay unas proteínas transmembrana que se llaman integrinas, ¿sí? Que por su sector intracelular, a través de proteínas intermediarias, une al citoesqueleto, y por el sector extracelular, ¿sí?, va a unir a otros componentes de la matriz, en general a través de proteínas adhesivas, como son fundamentalmente la laminina y la fibronectina. Ahora lo vamos a volver a repetir. Entonces, tengan en cuenta que de esta manera se conecta a través de las integrinas y las proteínas intermediarias al citoesqueleto con los elementos de la matriz. ¿Cuáles son entonces los componentes básicos de la matriz que después van a ir variando? Son componentes fibrosos, o sea, lo que son las fibras, en particular sistema colágeno y elástico, y una sustancia fundamental que no forma fibras, que está dada fundamentalmente por glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Y por otro lado, glucoproteínas, que en general funcionan como proteínas de adhesión o adhesivas, que las más comunes son la laminina, que la conocemos de la lámina basal, y la fibronectina, ¿sí? Hay otras, podemos después ver, pero esas son las más frecuentes. Bien, con respecto al sistema colágeno, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de las fibras. El sistema colágeno, en realidad el colágeno es una proteína fibrosa, que en realidad es una gran familia de proteínas. La proteína en sí va a estar formada por tres cadenas alfa entrelazadas como en una cuerda, lo que las hace resistentes, ¿sí? Y esas tres cadenas alfa hay muchos tipos, como 20 tipos, que después combinados de a tres pueden dar origen a mucha cantidad de tipos de colágeno. Y según las características estructurales y la función, hay varios grupos incluso dentro de los colágenos, pero igual vamos a hacer una división grande entre aquellos que forman fibras y los que no forman fibras, ¿sí? Dentro de los que no forman fibras está el tipo 4 de la lámina basal, o de la lámina basal de la membrana basal, el que es producido por las células parenquimatosas, ya sea por las epiteliales o las células que tienen una lámina externa. En el caso del colágeno tipo 4, entonces, en vez de formar fibras, forma un entramado tipo alfombra o tipo sábana, como vimos para la lámina basal, ¿sí? Hay otros, ¿no? Hay más de 20, como dice ahí. Les nombré este, que es el... Hay otros que, en realidad, aunque no formen fibras en sí mismos, pueden asociarse a las fibras, pero en sí aquí están los fibrilares, son estos tipos, el 1, el 2, el 3 y el 5, ¿sí?
que tiene la característica de que forman fibrillas y fibras y después esas fibras se reúnen en haces de fibras. Y nos vamos a referir a esos tipos de colágeno. En sí, el colágeno y todos los demás componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo van a estar formados por las células residentes del tejido. En el tejido conjuntivo propiamente dicho serán los fibroblastos, en el cartílago los condrocitos, en el hueso los osteocitos y osteoblastos, y así, ¿sí? Para los colágenos fibrilares en particular es bien importante que las moléculas que van a formar las fibras se van a liberar en forma de procolágeno, ¿sí? El procolágeno, que es en realidad la molécula con tres cadenas alfa entrelazadas, en sí es una molécula más larga, la que produce el fibroblasto, que se llama procolágeno, y después en el exterior de la célula, la síntesis ocurre en el retículo, pasa por el Golgi, exocitosis, como el mecanismo que ustedes ya conocen, pero lo hace como una promolécula, un procolágeno que es más largo y que en el espacio extracelular, cerquita de la membrana plasmática, cuando es liberado, se van a escindir, se van a cortar lo que se denominan los propéptidos para formar el tropocolágeno, que es esta molécula ya más corta, y que cuando se cortan esos propéptidos, las moléculas estas se autoensamblan, o sea, se autoensamblan, porque de acuerdo a la estructura que tienen, se autoensamblan y forman polímeros de tropocolágeno que van a ser las fibrillas de colágeno, ¿sí? Y se autoensamblan de una manera particular que hace que se genere esta estriación, que es lo que se observa en las micrografías electrónicas que ahora vamos a mirar. ¿Por qué es importante esto? O sea, recalcar sobre todo el tema de que en los colágenos fibrilares se tiene que sintetizar y liberar como procolágenos, porque como se autoensamblan las moléculas estas, si el tema de hacerlas como procolágeno evita el autoensamblaje, o sea, evita que se ensamblen dentro de la célula. Imagínense que muchas veces las fibras son mucho más grandes, son mucho más largas que las propias células que las producen, y por lo tanto es necesario que no se autoensamblen en el interior, porque se van a dañar las células. Entonces tienen esa estrategia de generar promoléculas, procolágenos. Bien, dentro del sistema colágeno de los que forman fibras, el tipo 1 es el más abundante, ¿sí? Es el más abundante, es el tejido mayoritario en los tejidos conjuntivos, en los tendones, por ejemplo, en la piel, y también en el tejido óseo. ¿Sí? Forman fibras bastante grandes, es el que forma fibras más grandes, que a su vez se agrupan en haces, ¿sí? Y que da el aspecto fibroso y son incoloros o blancos en fresco, ¿sí? Y cuando se hacen preparaciones de rutina van a ser eosinófilos, ¿ah? Acidófilos, ya que se van a teñir con la eosina en la técnica de hematoxilina y eosina. ¿Ah? Entonces, en esto que estamos viendo acá son estas que son rosadas, teñidas con la eosina, mientras que los fibroblastos son estas células alargadas de las cuales apenas se ve el núcleo y un poquito del citoplasma, muy poquitito, ¿sí? Ven, en este sobre todo se ve el núcleo alargado y acá un pedacito del citoplasma de una prolongación, acá se ve otro, ¿sí? Este tipo de colágeno, el de tipo 1, que es bien resistente, ¿sí? a la tracción y tensión. Si uno trata de estirar, va a impedir que se rompa el tejido. Acá vemos en microscopía electrónica, en este de la izquierda, de barrido, señalado por los asteriscos allí, los haces de fibras de colágeno tipo 1, y vemos cómo en microscopía electrónica de transmisión aparece ese bandeado periódico que está dado por cómo se autoensamblan las fibras de tropocolágeno para formar las fibrillas.
Bien, como decíamos antes, las fibras del sistema colágeno, acá estamos viendo de colágeno tipo 1, son gruesas, forman haces gruesos. Fíjense que acá no estamos, o sea, estamos con bastante aumento, pero no el mayor. Ven que esta barra acá, esta distancia son 100 micras, ¿sí? Y vemos los haces de fibras de colágeno tipo 1. Y si ustedes se fijan, acá estamos viendo una preparación de piel, que ya lo habíamos visto para usar el epitelio estratificado plano. Y acá, en contacto adyacente al epitelio, vamos a encontrar el tejido conjuntivo. Si ustedes se fijan en la parte que está más cerquita del epitelio, el tejido conjuntivo es como más clarito, no es tan eosinófilo. Hay fibras, uno alcanza a distinguir, pero son como más finitas, no son tan gruesas, formando estos haces gruesos que se ven acá más lejanos del epitelio. Esas son características típicas que se adaptan a la función de cada tejido conjuntivo. Como vamos a ver después, hay varios tipos de tejido conjuntivo y en este caso, donde hay más fibras, va a ser un tejido conjuntivo denso, y donde hay menos fibras, va a ser un tejido conjuntivo más laxo, que aloja a los capilares sanguíneos, que son muy abundantes acá cerca del epitelio, para permitir la difusión a través de la matriz extracelular del conjuntivo y después en el intersticio entre las células epiteliales para llegar al intercambio. Bien, con respecto al colágeno tipo 2, es típico del cartílago y lo van a ver con el cartílago. Y me voy a referir ahora al colágeno de tipo 3. Es el componente de las fibras reticulares. O sea que forma fibras finitas, delgadas, ¿sí? Y que son difíciles de ver con las técnicas habituales, ¿sí? Se requiere técnicas específicas para visualizarla, como por ejemplo técnicas de impregnación argéntica. En este caso, acá en la foto de la izquierda, se observa una microfotografía de un preparado de un órgano linfoide teñido con hematoxilina y eosina. Y estas células que están aquí señaladas con las flechas son las células reticulares, que son los fibroblastos modificados de estos órganos, que son los que sintetizan las fibras reticulares, ¿sí? En el caso de estas fibras reticulares también son las que están presentes en la lámina reticular de la membrana basal, ¿sí? Y están formadas, como decíamos, por colágeno tipo 3. Y para verlas precisamos algún tipo de técnica específica, como por ejemplo decíamos las impregnaciones argénticas, o sea con sales de plata, o también cuando están en conjunto en una lámina basal, por ejemplo, como tienen unidas glucoproteínas, son PAS positivas. Aquí se muestra en este cuadrito, ¿sí? Que es del Sobota, como un cuadro comparativo entre los distintos tipos de fibras del tejido conjuntivo, y acá están comparando las fibras colágenas típicas mayoritarias de colágeno tipo 1 con las elásticas y con las reticulares, ¿sí? Y ahí compara cómo se organizan la estructura en la microscopía electrónica de transmisión, la estructura molecular y el comportamiento mecánico. Entonces, les reitero acá que el sistema colágeno, las fibras de colágeno de tipo 1 son las que confieren a los tejidos conjuntivos la resistencia a la tracción. Bien. Bueno, tanto para el sistema colágeno como para cualquiera de los otros componentes de la matriz, la síntesis y el depósito de fibrillas en este caso, pero de otros componentes en otros casos, tiene que estar en equilibrio con la degradación. O sea, si bien algunas de estas estructuras pueden ser relativamente estables, siempre hay un recambio, ¿sí?
que permite la renovación y el mantenimiento, y en el caso de que haya un daño, la reparación. Para eso las células, además de sintetizar fibrillas y otro tipo de moléculas, van a sintetizar y liberar al espacio extracelular enzimas que degradan estos componentes de la matriz, ¿sí? Entre ellas las metaloproteinasas, por ejemplo. ¿Ah? Eso es importante para, decíamos, el mantenimiento y la renovación, como para la reparación en caso de que haya un daño. Disculpen que no me anda. Ahí. Bien, y las alteraciones en el sistema de colágeno, o sea, las enfermedades, hay muchas enfermedades hereditarias que tienen alguno de los colágenos alterados, se van a presentar con disminución de la resistencia a la tensión de los tejidos conjuntivos. Eso se va a traducir en una laxitud tisular anormal, o sea, son más laxos y por lo tanto más susceptibles a lesionarse. Por ejemplo, los síndromes de Ehlers-Danlos se deben a alteraciones en distintos tipos de colágeno y hay grados variables que van desde daños, hay grados severos que se generan daños importantes, pero hay otros que se presentan con esta laxitud exagerada, como se ve acá, en un pliegue mucho más extensible, ¿sí? Eso lleva también a alteraciones de los vasos sanguíneos, que pueden ser más graves y llevar a alteraciones por alteración de los vasos, por rupturas, y también una hipermotilidad de las articulaciones, ¿sí? Como ven acá, que predispone incluso a sufrir luxaciones a repetición. Bien, ahora en relación a los otros elementos fibrilares, el sistema elástico. Este sistema es el que va a conferir a los tejidos su elasticidad. La elasticidad, decíamos, la resistencia a la tensión es que cuando uno trata de deformar, trata de estirar, el colágeno va a ser el que resiste a la deformación. El sistema elástico va a ser el que va a permitir, una vez deformado por algún tipo de fuerza, como la que está representada aquí, va a permitir, luego de dejar de aplicar la fuerza, retomar la forma original del tejido. Eso es la propiedad de la elasticidad, ¿sí? Y en el caso del sistema elástico, la fibra, o sea, el sistema se conforma por fibras, ¿sí? Y también vamos a tener que pueden formar redes o fibras que en realidad son como más delgadas en general que las de colágeno tipo 1, por lo menos, ¿sí? Y que están formadas por dos proteínas, ¿sí? Que son la elastina, ¿sí? Que es la que permitiría la elasticidad. Este es un modelo de cómo podría estar funcionando, ¿sí? Y otras proteínas que se llaman fibrilinas, que forman una serie de fibrillas. En el modelo sería de esta manera: el componente más amorfo, digamos, en azul, sería la elastina, ¿sí? Que se ensambla en torno a las fibrillas de fibrilina. Acá se ve en una micrografía electrónica un elemento elástico. Bien, estas fibras del sistema elástico van a ser fibras en sí o pueden formar láminas que pueden ser más o menos fenestradas y en fresco son amarillentas, ¿tá? Eso les da el color a determinados tipos de ligamentos elásticos, por ejemplo. En las preparaciones habituales, como son bastante delgadas, son difíciles de visualizar, excepto que formen láminas más gruesas, pero igual
que es lo que vemos acá, estas estructuras onduladas, estas fibras onduladas, serían de tipo elástico. Y que contrastan claramente con estas que son mucho más intensamente teñidas, que son de colágeno, ¿ven? Que son fibras extracelulares. Acá tenemos fibroblastos entre las fibras de colágeno. Y aquí tenemos, seguimos teniendo colágeno, y acá estas como más claritas, así, serían las fibras de tipo elástico, ¿sí? Acá lo que tenemos es tejido fibromuscular o muscular, ¿sí? Esto es parte de la pared de un vaso sanguíneo, de una arteria, donde tenemos acá la capa media y acá la túnica más externa, que se llama adventicia, ¿sí? Entonces, son levemente eosinófilas y se distinguen más que nada por la refringencia que ven acá, como un determinado brillo distinto, pero hay técnicas que permiten evidenciarlas mejor. Entonces, por ejemplo, esta es la técnica de Berger, que usa una tinción que permite ver a las fibras colágenas gruesas en rojizo, y vean cómo las fibras elásticas se observan mucho mejor. Probablemente, no sé bien cuál coloración usa esta técnica, pero por ejemplo hay otras que son con orceína, ¿sí? Que es otro que también otro colorante que también tiene afinidad por las fibras elásticas. Y entonces acá vemos en la pared del vaso, del vaso sanguíneo, acá en esta parte de la adventicia hay como fibras, ven cortes de fibras, pero acá ven estructuras como más continuas, lo que da la pauta de que al parecer serían, al parecer no se sabe que son láminas elásticas, que quedan con esta estructura acá por debido mismo a la elasticidad, como el vaso está contraído en semicontracción porque tiene fibras musculares, las láminas elásticas quedan onduladas. Y dentro de lo que sería la capa media, donde hay células musculares, que es lo que vimos en el preparado con hematoxilina y eosina, hay determinados tipos de fibrillas más finitas, o también capaz que son láminas más fenestradas, que también están formadas por fibras elásticas, por el sistema elástico. Bien, este sistema elástico es especialmente importante en algunos tipos de ligamentos que necesitan elasticidad, o en algunos cartílagos, van a ver en la clase cartílago, en el estroma del pulmón, ¿sí? O sea, que en el pulmón ustedes saben que la inspiración es activa y depende del diafragma, pero la expiración, o sea, la sacada del aire, es un proceso pasivo que depende de la elasticidad del estroma del pulmón. En la pared de las arterias elásticas, en este caso estamos viendo una muscular, pero en las elásticas cobra mucha importancia porque ahí va a tener la función. Hay muchas láminas elásticas muy gruesas en la túnica media, no acá tan finitas como aparecen acá. Eso es bien importante en la aorta, por ejemplo, en las otras arterias elásticas, porque reciben la onda del pulso cardíaco, de la contracción cardíaca, que del aumento de la presión, que después que distiende el vaso y que la elastina permite la vuelta al tamaño original, digamos, después de que se distendió. Y en cuanto a las alteraciones en el sistema elástico, un ejemplo típico es un síndrome, que es el síndrome de Marfan, ¿sí? Que también hay grados, grados en este caso, y van a haber síntomas o signos o patologías que tienen que ver con con la función que tiene este sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la válvula mitral es una válvula del corazón que se prolapsa debido a la falta de estos elementos. Se dilata la aorta porque no resiste, o sea, eso que les decía,
el impulso que hace que, se, que la contracción cardíaca hace que pase sangre en gran presión hacia la arteria, la distiende y al no estar la elastina para que vuelva a su tamaño original, de a poco se va a ir dilatando. Incluso se puede llegar a romper, la disección aórtica es por eso, ¿sí? Entonces, estos pacientes con síndrome de Marfan tienen alteraciones cardíacas, ¿sí? Y se sabe que la proteína que está afectada no es en sí la elastina, o sea, es el sistema elástico, pero es la fibrilina. Entonces, hay otras patologías que tienen estos pacientes, que es, por ejemplo, alteraciones en la piel y en la aorta, que ya habíamos visto, en determinados ligamentos y sobre todo hay, sufren de prolapso o como que se les cae el cristalino, porque el cristalino está sostenido a la pared del globo ocular por fibras de este tipo de fibrilina, ¿sí? También estos pacientes tienen los huesos más largos. Al parecer la fibrilina es necesaria en el periostio y tendría una acción inhibitoria del crecimiento, y al faltar los huesos crecen más. Entonces son pacientes con miembros largos y muy altos. La aracnodactilia es porque tienen las manos muy delgadas y los dedos muy largos, ¿sí? Todos procesos que dependen de la ausencia de la fibrilina, ¿sí? Acá se muestra en un paciente la túnica media de la aorta, donde los proteoglicanos, que es lo que está marcado en azul, sustituyen en parte a las láminas elásticas. Porque al no estar la fibrilina, la formación de las láminas elásticas es defectuosa. Y obviamente también hay grados, ¿no? Bien, con respecto a la sustancia fundamental, un componente muy importante son los glucosaminoglicanos, ¿sí? ¿Qué son los glucosaminoglicanos? Son polímeros, son macromoléculas, ¿sí? Que tienen la característica de ser polímeros de disacáridos. O sea, el ejemplo es este disacárido formado por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Este disacárido se repite, ¿ven? Que acá vuelve a aparecer hasta el glucurónico N-acetilglucosamina, de vuelta el glucurónico y va a venir la N-acetilglucosamina. O sea que son siempre alternados estos azúcares y por lo tanto los tomamos como esos disacáridos repetidos, ¿sí? Y son cadenas, forman cadenas muy largas y lineales y no ramificadas. Eso las hace diferentes a las cadenas de glúcidos que se adhieren a las glucoproteínas, por ejemplo, ¿tá? Entonces, esta es como las características bioquímicas de los glucosaminoglicanos. ¿Cuáles son los glucosaminoglicanos? El más común es el ácido hialurónico, ¿sí? Es bien abundante y es un glucosaminoglicano que participa de la formación de un gran complejo macromolecular, que ahora después vamos a ver, y que en general no va a estar unido a proteínas centrales. Ahora vamos a ver en qué quiere decir eso. Después tenemos el condritín sulfato, el heparan sulfato, el queratán sulfato, el dermatán sulfato. Si ustedes se dan cuenta, son sulfatados, como dice acá. Y eso les confiere una alta carga a la molécula. Son moléculas entonces grandes, largas, lineales y con muchas cargas, ¿sí? Bien, ¿y cómo se organizan? Acá, por ejemplo, esto en azul que está marcado así, ustedes ven esta molécula que está acá puesta como un cepillito de limpiar los tubos, en la microscopía electrónica. Acá está el dibujo de cómo sería esa estructura, se llama agrecano, ¿sí? Y cómo sería con más aumento un esquema de esta estructura. Hay un eje en celeste que está formado por
el ácido hialurónico. Y a su vez a ese eje se van a unir estos otros cepillitos. ¿Ven? Estos otros cepillitos en realidad son los proteoglicanos. ¿Sí? Los proteoglicanos están formados por una proteína central, que son las verdes, a las cuales se le unen estas cadenas largas de glicosaminoglicanos sulfatados, como el condritin sulfato o el queratan sulfato. Entonces, los proteoglicanos son estos cepillos más chicos que están formados por una proteína central y moléculas de glicosaminoglicanos sulfatados. Estos proteoglicanos se unen a través de estas proteínas conectoras, ¿sí?, a la molécula grande de ácido hialurónico y forman entonces estos complejos macromoleculares. ¿Qué funciones va a tener todo esto? Fíjense antes de eso, acá en el dibujito. Hay en el agricano vamos a tener este tipo de proteoglicano unido, que es bastante grande, no sé cuál es el que está representado acá, pero en el agricano vamos a tener heparan sulfato, creatan sulfato, vieron lo que veíamos recién antes en la anterior, estos cepillos son los proteoglicanos, que están formados, como les decía, una proteína core o proteína central y los glicosaminoglicanos unidos en forma lateral. Pero hay otros, como este, mucho más chiquititos. El más pequeño que se conoce es la de corina y el más grande es el complejo del agricano. De acuerdo a las características de la molécula, lo que va a ocurrir es que son, como son muy grandes, tienen muchas cargas, van a atraer partículas positivas y van a retener agua, y eso va a mantener la viscosidad de la matriz extracelular. Es decir, forman geles, ¿sí?, hidratados, y esa hidratación, la presencia del agua en esos geles, permite el tránsito de pequeñas moléculas, con lo cual eso va a participar en la señalización, ¿sí?, porque puede retener o permitir el traslado de distintas moléculas que son los metabolitos que las células requieren o tienen que eliminar, moléculas señalizadoras como factores de crecimiento, hormonas, permiten la migración celular, ¿sí?, y le van a dar también resistencia a la compresión y una cierta elasticidad después de que... Imagínense bien como si fuese una gelatina, ¿sí?, que puede tener mayor o menor concentración de estos componentes y eso le va a dar distinta dureza a la matriz extracelular. No es lo mismo un tejido conjuntivo propiamente dicho que un cartílago, por ejemplo. Ahora, o sea, esa parte la van a ver cuando vean el cartílago. Pero es importante esto de que retienen el agua porque son las que esa característica de retener agua va a permitir entonces el intercambio de moléculas entre las células entre sí, entre las células y los vasos sanguíneos. Bien, y la localización que tienen estas, entonces obviamente va a ser la matriz extracelular, pero también sepan que hay algunos que son de superficie celular, o sea que hay algunas de esas proteínas core, como estas verdes, que son proteínas transmembrana, en vez de estar secretadas, liberadas hacia la matriz, son proteínas transmembrana y por lo tanto hay proteoglicanos de transmembrana. Bien, y en cuanto a las proteínas adhesivas o proteínas de adhesión, habíamos comentado ya que las más comunes son la fibronectina y la laminina. La laminina la vimos en las láminas basales y la fibronectina vamos a encontrarla en más abundancia en la matriz de los tejidos conjuntivos. También
hay otras parecidas que son la condronectina, osteonectina, trombospondina. Todas ellas son proteínas adhesivas. ¿Qué significa esto? Que las funciones que cumplen estas proteínas es mediar la unión, o sea, mediar la adhesión, de ahí de proteínas adhesivas o proteínas de adhesión. Mediar la unión entre las células y los componentes de la matriz. ¿Ah? Se van a unir, por un lado, a la integrina que está en la membrana de la célula y, por otro, al colágeno y a los glucosaminoglicanos y a los proteoglicanos que están en la matriz. ¿Ah? O sea, ellas son parte de la matriz, pero van a cumplir esa función adhesiva, ¿sí? Y al estar uniendo esos componentes, participan en la señalización celular, relacionan el citocoleto con la matriz, ¿sí? A través de las integrinas, como decíamos recién, y van a modular entonces muchas cosas, como es la migración, el mantenimiento de la forma de las células, la organización del citoesqueleto para esos procesos de migración o de cambios morfológicos o de mantenimiento de una determinada forma.